Hola, bienvenidos a la segunda parte del tema 3 sobre virtualización de la asignatura Informática aplicada a las ciencias forenses. Yo me llamo José Manuel Gómez y en este vamos a ver de forma práctica cómo virtualizamos una máquina dentro de Windows 10. Para ello tenemos que ir al navegador y buscar VirtualBox, y aquí en descargas nos descargaríamos la versión más moderna para hospedadores Windows Host. Con esto nos bajamos la aplicación y después la instalamos como instalamos cualquier otra aplicación. Por otra parte, tenemos que bajarnos el Kali Linux. El Kali Linux haríamos exactamente lo mismo. Buscaríamos Kali Linux y en descargas aquí escogeríamos la opción Kali Linux de 64 bits o de 32 bits, dependiendo de cuál es la tecnología de nuestro ordenador. Normalmente ya todos son de 64 bits. Y escogeríamos o bien hacerlo por HTTP o bien por Torrent si tenemos la aplicación de Torrent. Esto nos bajaría una imagen .iso. Esta imagen vamos a ver que es simplemente pues los datos de un CD que están almacenados en un archivo. Con esta imagen podemos grabar en un CD, podemos volcarla a un USB y tener un USB donde tengamos un Linux y podamos utilizarlo en distintos ordenadores, o bien guardarlos en un archivo. Normalmente si apretamos en abrir con y nos sugiere una aplicación, normalmente esta aplicación es para grabar CDs. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a hacer es directamente guardar en un archivo dentro de nuestro ordenador. Yo ya lo tengo guardado, esto tarda bastante porque son casi 4 gigas de archivo y hay que tener un poco de paciencia. Yo ya lo tengo descargado. Esto. Una vez hemos instalado el VirtualBox, y pues lo único que nos queda es ejecutarlo. En el momento que lo ejecutamos, pues nos sale una aplicación como esta, en la cual pues nosotros podemos, lo único que podemos hacer aquí en un principio es crear máquinas virtuales. Aquí podemos crear una máquina que le podemos poner el nombre que queramos. Yo lo voy a poner Kali Linux porque es lo que voy a instalar. Y así que si quisiera instalar un Windows XP, pues pondría Windows XP, y si quisiera instalar un sistema operativo Mac, pues pondría Mac OS o Macintosh o lo que fuese. Después escogeríamos el tipo de sistema operativo que queremos instalar de entre todos estos: Linux, Solaris, BSD, IBM, Mac OS, Windows, Microsoft Windows, etcétera, etcétera. En nuestro caso va a ser un Linux. Y después, dentro de ese Linux, la versión de Linux, pues tenemos para versiones de Ubuntu, si quisiéramos instalar un Ubuntu, para versiones de OpenSUSE o Fedora, o simplemente para Linux genéricos de 64 bits. O de 32 bits, dependiendo la tecnología que tengamos en nuestro ordenador. Una vez escogido, pues escogeríamos la memoria que le vamos a meter a nuestra máquina virtual. Es aconsejable no pasarse de la zona verde porque le estaríamos quitando demasiada memoria al ordenador hospedador, y cada vez que arrancásemos esta máquina pues podríamos provocar el uso de memoria virtual, como vimos en el tema 2 de esta asignatura. Después, una vez especificado, yo creo que con 2 GB de RAM para el Kali Linux tenemos más que suficiente, pues lo que haríamos es directamente crear un disco duro virtual. Con lo cual, aparte de crear una máquina con su memoria, pues tendríamos esta máquina virtual tendría un disco duro también virtual. Cuando yo le digo crear, pues me pregunta el nombre del disco duro. Yo lo dejo Kali Linux, o podríamos llamar disco duro principal, o cualquier nombre que le quisiéramos dar. Y aquí le daríamos la capacidad. Por ejemplo, le voy a poner 20 gigas. Podríamos hacerlo así, o podríamos hacerlo moviendo esta barra
de aquí. Y después el tipo de disco duro que queremos crear. Normalmente el VirtualBox utiliza el sistema VirtualBox Disk Image o VDI. Esto va a crear un archivo con extensión .vdi que va a tener dentro la información de este disco simulado. Hay otros mecanismos que no va, hay otros tipos de discos duros virtuales que no vamos a ver, pero que sería exactamente lo mismo. Y después en este apartado tenemos o bien que sea reservado dinámicamente o bien de tamaño fijo. Si está reservado dinámicamente, el archivo asociado a este disco duro va a ir creciendo a medida que vayamos metiendo información en el disco duro. Sin embargo, si lo ponemos con tamaño fijo, el disco duro va a ocupar ya desde el principio pues la capacidad máxima, que son estas de 20 GB que he puesto aquí. La ventaja del segundo método es que el disco duro sería más rápido y más eficiente, pero el primero, pues mejor ponerlo porque no vamos a utilizar esos 20 gigas desde un principio y vamos a tener ahí, para hacer pruebas, pues 20 gigas ocupadas inútilmente. Entonces vamos a dejarlo en reservado dinámicamente. Una vez creada esta máquina virtual, con el botón de crear, pues aquí aparece. Y la podríamos arrancar ahora mismo, y si tuviéramos un CD en nuestro ordenador real con el Kali Linux, cuando arrancásemos esta máquina virtual, pues automáticamente arrancaría el CD con Kali Linux. Pero como no vamos a crear un CD con Kali Linux, sino que vamos a simularlo, pues que vamos a simular que tenemos un CD con el Kali Linux instalado dentro de nuestra máquina virtual, pues lo que tenemos que crear es esto exactamente, un disco duro o una unidad virtual en esta máquina que acabo de crear. Para eso la tenemos que seleccionar. Si tuviéramos varias máquinas virtuales aquí, pues seleccionaríamos la que queremos modificar, la que queremos crearle una unidad de CD virtual, y nos iríamos a configuración. Aquí podemos cambiar toda la información del disco de la máquina virtual, la memoria, si quisiéramos ampliar la memoria, si quisiéramos aumentarle el número de procesadores que tiene esta máquina, datos sobre la pantalla y la tarjeta gráfica, etcétera, etcétera. Pero nos vamos a centrar en el almacenamiento. En el almacenamiento tenemos dos controladores de discos duros, un controlador PATA, como vimos en el tema 2, que son discos duros paralelos con un IDE paralelo, o controlador SATA, que ya sería en serie. Si queremos que arranque con el CD, pues vamos a decirle que vamos a crear un controlador, un disco duro o un CD con esta imagen. Pero para ello, para crear un CD habría que pinchar en la figura del CD con un más, y para crear un disco duro habría que crear el icono del disco duro con un más. Pero lo que nos interesa es crear como si tuviéramos un CD dentro de nuestra máquina con la imagen que hemos creado de Kali Linux. Entonces vamos a pinchar en el CD y vamos a seleccionar el disco del CD. Al ser un CD nos permite que el disco sea un punto ISO, y eso es exactamente lo que vamos a hacer. El Kali Linux que nos hemos descargado lo vamos a seleccionar, y con esto vamos a crear una unidad de CD que va a contener realmente como un CD virtual con solo la información de instalación de Kali Linux. Y con esto ya habríamos terminado nuestra máquina virtual. Solo decir una cosa: si nuestra máquina virtual la definimos como de 32 bits, es más que recomendable habilitar el PAE INX. Esto nos permitirá que nuestra máquina virtual acceda a más memoria que lo que permitiría una máquina de 32 bits pura, ¿vale? Es la única connotación. Pero como nosotros trabajamos con una máquina de 64 bits, pues no hay que hacer nada de esto, ¿vale? Ya tenemos el disco duro, podríamos crear nuevos discos duros, bien IDE o bien SATA, nuevas unidades de CD, pero para esta primera práctica lo vamos a dejar así. Una vez hecho esto,
pues lo único que tendríamos que hacer es arrancar la máquina virtual y veremos cómo automáticamente arranca la unidad de CD que acabamos de instalar con el Kali Linux y con las opciones de Kali Linux. Esto lo vamos a ver, qué podemos hacer con el Kali Linux, lo vamos a ver en las siguientes partes del tema 3D virtualización. Muchas gracias y te espero ver en las siguientes partes y que disfrutes de este tutorial para crear máquinas virtuales, que será necesario para los sucesivos temas de informática forense.